vamos a abrir otras recompensas de Food Champions. Y más que nada, esta Messi, esperemos que nos salga algo bonito, porque recuerda que de FIFA 19 nos salió Messi rojito. Esperemos que tengamos esa suerte el día de hoy, porque la verdad estoy muy emocionado, y cuando estoy emocionado salen cosas chetadas. Y antes de empezar este video, les pido por favor que me sigan por Instagram y Mixer. Está como Legafoot, así, sencillo, normal. No hay tanto que poner de más, ni estrellitas, ni puntos, ni nada. Legafoot. En Instagram voy a publicar cuando voy a hacer el directo del Food Champion, para que tú escuches todos mis corajes y veas cómo juego así, como medio cojo. Pues ahora sí, empecemos con este video porque tengo muchísimas ganas. No olvides suscribirte también, brother. Pues ahora sí, empecemos con las recompensas. Pero antes de eso quiero decirles que Gómez es una bestia. Si tú te lo llegaste a hacer, es una grandísima bestia. Y obviamente como Liverpool va a subir hasta la cima, pues es un jugador que va a ser una bestia, una bestia total. Pero ahora sí, vamos a irnos a abrir las recompensas de Rivals primero y después los de Food Champions. Esperemos que salgamos muy contentos de este video, así como el pasado. Vamos a coger las transferibles, porque ahorita pues es cuando debemos que tener un poquito más de monedas. Las intransferibles pues no es necesario, porque pues puede ser que te toque un jugador muy bueno pero no te sirva para tu plantilla. Entonces vamos a poner las transferibles y ahora vamos a irnos por el Food Champions. Vamos por ese rojito, así como el video que pasé, que es el Messi. Vamos por el oro 2 otra vez. Oro 2 otra vez, quedo en oro 2. Eso es como que ya mi nivel de cojés, porque no puedo subir ni a oro 1 ni a élite. O sea, es algo que no puedo pasar de más. Pues ahora sí, vamos a abrir el primero, que es el rojito. Vamos, no voy a ver el primero porque eso me tocó suerte la vez pasada. Lo abrimos y poco a poco voy a ver. Bueno, Ricardo Pereira no está nada mal. Para mí es muy bueno, pero pues esperemos que nos salga en vez de Messi. Quisiera que me tocara Robertson, el otro lateral. Vamos a ver qué nos toca. Este sí lo vamos a ver porque estoy muy emocionado. Y vamos allá. Oh, pura mierda. No me salió nada bueno, nada bueno me salió. Pero como ahorita estamos haciendo, no. Salió pura mierda. Aquí el único que puedo tocar pues sería este, ¿no? Que escapa por la media y porque pues corre bastante bien. La defensa no está muy bien, pero ni modo. No tuvimos suerte como la vez pasada que nos tocó Messi. Y ahora sí, vamos a ver quién nos toca en los sobres, porque en el video pasado nos tocó Sterling, el más caro, y el otro pues obviamente debemos que considerar que eran unas cas, ¿no? Vamos a ver. Vamos a abrir el pack oro jumbo, que no está tan chetado. Vamos a ver qué nos toca. Vamos, que sea caminante, ¿no? ¡No, no! ¡Es panel! ¡Ya! Ni modo. Vamos por ese Taddy. ¡Ah! ¡Qué recompensas tan chingonas! Ahora sí. Esto lo mandamos al club. Y todo esto lo vamos a descartar. No me gusta tener cosas que ni al caso, ¿no? Esto lo vamos a poner arriba por si algún momento llega a subir por un desafío, ¿no? Pero vamos a abrir el otro. Y el otro puede ser un asqueroso cerote. Así es un cerote. Vamos a ver qué cerote nos toca. Y nos toca de Hero. No, hombre, ¿por qué? Todavía no estamos los sobres chetados, ¿eh? Todavía no debemos que hacer coraje. Todavía no podemos gritar ni nada del coraje. Pero pues obviamente podemos sacar mejores, ¿no? Hasta ahorita el único rescatable es Ricardo Pereira. Y pues obviamente vamos a ver qué nos toca, ¿no? Vamos a ver cómo
Vamos a abrir el megapack. Vamos a abrir el megapack porque aquí puede tocar algo decente. Porque dicen que están chetados. Ojo, ojo. ¡Camina! ¡Venga, vamos! Tengo esa suerte, pero es español. ¡Ay, no! Busquets. No, porque cuando es español, sabemos que es una mierda si no es Sergio Ramos. ¡Ay, ay, ay! Bueno, nos tocó caminante. No nos fuimos sin caminante. Eso es lo interesante. No sé cuánto cueste ahorita Busquets. Como unas 25K. Cuesta como 25K. Nos tocó Vidal, Jorginho. Nada mal este sobre. La verdad, nada mal. Los megapack a veces salen cosas muy chetadas. Y pues obviamente esta no fue la excepción, ¿no? Vamos a poner esto acá. Y mandamos el club. Y lo descartamos lo demás. Vamos a abrir este, porque este es el otro sobre que no está tan chido. La vez pasada me salió un caminante en este sobre, pero es muy raro que te salga un caminante en estos sobres. Vamos a abrir. Y como lo dije, ¿no? No sale nada. No sale nada. Y aquí sale un delantero, William José. Si tú no te has hecho el desafío de los treques de los iconos, pues este sería... Perdón, ando como que algo malillo. Sería algo bueno para que lo utilizaras. ¡Ah, nos dan un pack! ¡Qué emoción! Vamos a abrir el otro. Vamos a abrir ese que nos regalaron. Que pues obviamente pues va a tocar una mierda. No nos podemos hacer ilusiones. Porque los últimos sobres... ni siquiera es ondulada la pared. Pero... los últimos son los chetados. Los últimos sí debo que enojarme si no me sale algo decente. O aunque sea un panel o un caminante debe ser. Porque no puede pasar que no sea nada de eso. Vamos a abrir primero que va a ser un megapack especial. Aquí está un megapack especial. Esperemos que lleguemos a mínimo unas 100 monedas. 100K, perdón, porque tenemos 56. Vamos a abrir el megapack especial. Venga, papi, venga. ¡Camina! ¡Camina! Venga, holandés. Defensa. Ay, ¿quién eres? ¿Jules o quién? Hummels. Ah, venga, Hummels. Venga, otro caminante. No cuesta tanta pasta, yo creo, pero... pues, otro caminante. Venga. Hernández, Hernández. Muy bien. Vamos a ver cuánto cuesta. Cuesta como 15K este Hummels. Y Hernández nos cuesta como 7K. No está tan mal el sobre. Pues obviamente podemos sacar cosas mejores. Mejores. Ah, nos toca dos de estos. ¿Qué pedo? Vamos a ver. Esto lo descartamos. Y pues esto lo mandamos arriba para ver si algún momento pueden subir de precio. O nos necesitemos algunos desafíos. Vamos a abrir ahora el pack de jugadores especiales. No es cierto. Vamos a abrir el pack especial porque aquí puede tocar algo muy bueno. Vamos, 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 vamos. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Otro caminante! ¡Tres! ¡Tres! Italiano. ¡No! ¿Por qué, Bonucci? ¡No! Salen muchos caminantes el día de hoy, pero nada que digas, ¡guau! ¡No mames! ¡Qué perro! ¡Qué morro tan cagado! No mames, puro jugador que cuesta una shit. Pero pues son tres caminantes. Vamos tres. Y el último es el chetado. Yo dije que estos sobres tendría que caminar o ser panel. Y así es, efectivamente ha sido así. Vamos por el último. Este sobre debe que salir algo bonito, algo que digas, no mames, si veo el video, le doy like, me suscribo porque este vato tiene buena suerte y saca buenas recompensas. Ahora sí, vamos allá. Una, dos, tres, vamos. Vamos, caminante, por favor, caminante o un panel que cueste pasta. Vamos, por favor. Ojo, 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 ojo. ¡No! Pero que cueste, que cueste, que cueste, por favor. ¡Yay!
¡No! Campbell. Bueno. Tres caminantes nos dio las alegrías, nos dio alegrías el FIFA, estas recompensas. Pero no fueron para tanto las alegrías. Creo que pudimos haber sacado algo más interesante. Se había trabado la captura del video, pero por buena suerte se alcanzó a ver todo. Pensé que se había perdido todo, pensé que había grabado nomás mi reacción y no los sobres. Lo bueno que sí se pudo, hicimos tres caminantes que sacamos una bestialidad de monedas. ¡50K! ¡Venga! Ah, no hay que ser mal agradecidos. ¡Tres caminantes! ¡Venga! Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado y le hayas dado like a esos tres caminantes. No fueron tanta bestia, pero fueron una emoción grande para este Food Champion. Antes de irme, quiero invitarlos a Instagram que me sigan como LegaFood, Mixer como LegaFood. Y ahí voy a subir los directos para que tú veas cómo soy de cojo. Nos vemos para el próximo viernes. Oh, no. ¿Qué pasó? No, el viernes no. Entre semana va a haber otro video y va a ser reaccionando a tus goles. Así es que si tú tienes unos golazos en este FIFA 20, mándalos a Instagram y mándamelos por mensaje. Ahí los voy a publicar, de preferencia que sean de la mayor calidad para que ustedes lo puedan disfrutar. Nos vemos para el próximo día, ya que tengamos varios goles aquí y los vamos a estar publicando. Vamos, ahora sí, nos vemos para la próxima. Bye, suscríbete.